Tengo que estar ahí. No, ¿está ese o está ese que parece aquí? Este, pero eso no funciona. No. Este es lo más interno. Ah, bueno. Sí. Bueno, hola, muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar el día de hoy aquí en este evento tan importante para nuestra ciudad. Eh, un evento que sin duda. Representa un gran orgullo para Guadalajara. Bienvenidos a la capital de Jalisco, bienvenidos a la segunda ciudad más grande de México, bienvenidos a una ciudad que le apuesta a la innovación y que cree en la tecnología como una herramienta de transformación social. Eh, voy a platicarles, me invitaron a dar esta charla para comentar y plantearles algunas ideas y algunas reflexiones. Sobre el vínculo y la relación que hay entre Internet, el empoderamiento ciudadano y la transformación política en este país. Por supuesto que lo que voy a platicarles es una historia de, contada desde mi perspectiva, contada en función de lo que nos tocó vivir en este proceso de cambio político que ha vivido Jalisco. Y bueno, espero que pueda ser de interés porque, sobre todo, me parece que lo que aquí ha pasado pone en la mesa de discusión el papel de las redes sociales y de las plataformas tecnológicas en las campañas políticas y en el ejercicio de gobierno. Eso es el sentido de esta plática y bueno, pues como lo planteo en, la, en el nombre de la charla que voy a dar, pues esta es una historia de aprendizaje continuo, es una historia en la que no tenemos todavía conclusiones definitivas, en la que no podemos plantear... Teorías eh, infalibles, pero sí tenemos algunas nociones de lo que ha pasado y de cómo ha funcionado eh, el uso del de Internet como una herramienta de cambio político. Vamos a dar, por favor. Bueno, primero, sé que hay mucha gente que viene de otras ciudades del país eh, y quisiera primero explicarles que la historia de la que les voy a platicar inició aquí en este municipio, el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, es el sur de la ciudad de Guadalajara, es un municipio de 600.000 habitantes, un municipio que se convirtió en un emblema político en nuestra ciudad por muchas razones, una fundamentalmente y les voy a explicar por qué. Primero, en esta línea de tiempo porque Tlajomulco fue el primer municipio metropolitano que rompió el bipartidismo en Jalisco. En este estado, en esta ciudad, en el área metropolitana de Guadalajara, nunca había gobernado alguien distinto al PRI o al PAN. Y Tlajomulco es el primer municipio de Jalisco, del área, perdón, del área metropolitana de Guadalajara, que rompe el bipartidismo en el año 2009, y en el 2010 inicia una historia de un gobierno que representa en muchos sentidos el primer esfuerzo, desde mi punto de vista, sistemático, para usar las redes sociales como instrumento y como herramienta de gobierno efectiva. ¿Qué, ¿Cómo inicia esta historia en el año 2010 cuando inicia el gobierno? Pues la verdad, con lo que fue mi primer tuit, ya estaba bastante viejo, pero este es en realidad mi primer tuit. Pueden ver la fecha, el 12 de febrero del 2010, y tuve pues cinco me gustas, y así empezamos planteando que arrancaba un gobierno. Les tendría que decir que la historia de cómo el equipo de chavos que me han ayudado en esta, en esta ruta me tuvieron que convencer de que había que usar esta herramienta porque yo la verdad no creía, para empezar porque no entendía lo que significaba. Y nunca he sido una gente que este, ha sido apegado a la tecnología, pero por alguna razón asumí la, el reto de usar esta herramienta. Y a partir de este tweet, pues yo les podría decir que cambió en muchos sentidos nuestra experiencia en la política y en el ejercicio de gobierno. Lo que hicimos fue usar las redes sociales primero como una herramienta de información con la gente, como una herramienta de interacción con los ciudadanos. Estos son mensajes en los que quedaba de manifiesto, estamos hablando del 8 de junio del 2010, que la gente empezaba ya a interactuar con nosotros y nosotros convertimos a... El, eh, a las plataformas digitales y a las redes sociales en una herramienta de gestión permanente. Así empezamos a construir toda esta ruta y eh, conforme fue avanzando el gobierno, pues fuimos usando estas herramientas para impulsar proyectos que se convirtieron en emblemas de la manera como entendíamos la responsabilidad de gobernar. Primero, como una herramienta de difusión de los presupuestos participativos, que hoy son una realidad ya en toda la ciudad, es decir, con esta herramienta logramos que la gente se hiciera responsable de las decisiones de cómo se gasta el presupuesto público y fue a través de las redes sociales que generamos conciencia, que hicimos que la gente participara y logramos, con los presupuestos participativos, incrementar la recaudación del municipio en 32% simplemente en el primer año de ponerlo en marcha. Estas son algunas de las... Comunicaciones que hicimos en las redes sociales en aquel tiempo, desde el anuncio del presupuesto participativo hasta la ejecución de las primeras obras, producto de lo que la gente votaba para decidir qué querían que hiciéramos con sus impuestos. Y asimismo, se convirtieron las redes sociales en una herramienta de promoción y de información de lo que fue, a nivel nacional, el primer ejercicio de ratificación de mandato que hace un presidente municipal en México. Es, eh, para mí, algo importante el decirles que fue en ese municipio donde por primera vez en la historia del país un presidente municipal le pregunta a los ciudadanos si están, si están contentos o no con el trabajo del presidente y la gente tenía el derecho de correr al presidente municipal si no cumplía. El eh, uso de las redes sociales nos permitió primero informarle a la gente para que participaran, posteriormente informarles cómo se desarrolló esta consulta histórica y finalmente poder decirles cuál fue el resultado y cómo fue... Que avanzamos en este sentido, un ejercicio inédito con una participación de 18 mil ciudadanos que ratificaron a su presidente municipal y me, me permitieron concluir mi mandato. Y es en este momento cuando pasa el ejercicio de ratificación de mandato, pues que precisamente logramos ya con este uso intensivo de las redes sociales, en esas que yo tenía tantas dudas y que después de todo esto entendí el valor y el significado que, tenía, que tenían. Logramos convertir a ese municipio relativamente pequeño en el, mejor, el gobierno mejor evaluado de la ciudad y eh, también, entre otras cosas, en el municipio más transparente de México, evaluado por Sintra, eh, que tiene como explicación, en muchos sentidos, todo el modelo de datos abiertos que pudimos empezar desde aquel entonces a utilizar en nuestras plataformas digitales. Entonces ahí termina esta etapa de la historia de la que les estoy platicando. Y entonces, después de haber terminado el gobierno en Tlajomulco, llega el momento en el que nosotros tomamos la decisión de romper con los partidos políticos de siempre. Y una vez más, en esta decisión, las redes sociales se convirtieron en una herramienta de transformación política fundamental. Y les voy a explicar rápidamente por qué. Primero, porque el 9 de marzo del año 2012 decidimos decirle adiós a los partidos políticos. Primero, lo voy a eh, explicar. Si le damos, porque la gente nos lo planteaba así: la gente nos decía, no queremos que vayas por esa ruta, estamos de acuerdo contigo, pero no estamos de acuerdo con el partido que está apoyándote. Y al final de cuentas, lo que decidimos, y lo anunciamos también a través de las redes sociales, y se convirtió un, en un gran impulso: aquí está el, el mensaje, este es de Face, que subimos el 9 de marzo, y nos decidimos dejar a los partidos políticos y decir vamos a dar un salto al vacío tal vez pero vamos a iniciar un proyecto que desafíe la lógica de la política y entonces pues sí teníamos muchas ganas, mucho valor estábamos bien puestos pero empezaron los problemas primer problema que es el que abre un debate muy importante como el, como el, en este momento en este tiempo para que lo entendamos así no había candidaturas independientes. Había que competir por un partido o no competías. Y a nosotros nos prestaron un partido que se llamaba Movimiento Ciudadano, que no tenía registro local y que por lo tanto no tenía prácticamente acceso a medios de comunicación. Por cada spot que tenía el PRI de televisión y de radio, porque, perdón, por cada 10 spots que tenía el PRI de televisión y radio, nosotros teníamos uno. Y en esas condiciones había que competir. La realidad es que la decisión de usar las redes como la base de la campaña del 2012, pues fue, primero, por lo que habíamos vivido en Tlajomulco, pero también hay que reconocerlo porque no teníamos muchas opciones. ¿Qué es lo que aprendimos en esa campaña y qué es lo que yo les diré a ustedes que es una enseñanza fundamental del uso de las redes sociales en las campañas políticas? Entendimos que no funcionaba que un candidato subiera un tweet con un mensaje diciendo que va a buscar el bienestar de los ciudadanos o que va a luchar por las causas justas, eso no generaba nada en las redes. Entendimos que la clave de las redes sociales en las campañas políticas tiene que ver con los contenidos que generes. Y los contenidos tienen que ver con la capacidad para innovar. Por ejemplo, para hacer de la música un elemento central de las campañas políticas. Este fue el primer elemento que presentamos, que se viralizó de manera muy importante y que se convirtió en el estandarte del arranque de la campaña. Una canción, un video que era un recorrido por todo el Estado, un video que pudimos eh, posicionar exclusivamente a través de las redes y que se convirtió en un himno en nuestra ciudad, en nuestro estado. La gente lo cantaba, los niños lo cantaban y se convirtió, como les digo, en la carta de presentación de todo lo que se hizo. No lo voy a poner todo porque está largo, pero es una canción que representa muchas cosas porque ahí empezó el cambio político en Jalisco. Eh, ¿qué, es el, ¿Qué es pensar en los contenidos? Esto es Mouseland, el video más visto en esa campaña y premiado a nivel nacional e internacional. Un video con una animación de unos ratones que explicaba una historia muy sencilla, una idea muy sencilla. Los ciudadanos pueden contra los partidos. Y con esta animación hicimos que la campaña arrancara, hicimos que la gente entendiera el significado. Y eso nos permitió, eh, en una condición muy difícil de inicio poder creer que era posible. ¿Cómo arrancamos esta campaña eh, rápidamente, en abril del 2012? Primero, entendiendo la importancia de las plataformas que desarrollamos específicamente para este eh, propósito. Primero, la de Dona un Tweet, que lo, lo que buscaba era que la gente se hiciera parte de la campaña, que apoyaran, que se convirtieran en promotores a, a partir de la lógica de que no teníamos las herramientas suficientes para poder hacerlo de otra manera. Es decir, el apoyo no era el partido o el candidato pidiéndole eh, o ofreciéndole a los ciudadanos cosas, era un candidato pidiéndole a la gente que hiciera una parte fundamental en esa campaña y esto se convirtió en el, la herramienta o el elemento básico para poder fortalecer nuestras plataformas social, en las redes sociales. Asimismo, hicimos este proyecto de Alfaro Responde. Que era la única herramienta que teníamos para contestar a la guerra sucia. Cada cosa que se decía de nosotros tenía una respuesta en, plataforma, en las plataformas electrónicas. Y finalmente, sobre esto. Bueno, eh, y en la parte que tiene que ver con los contenidos, como no teníamos la televisión y el radio, entonces tuvimos que diseñar spots que pudieran tener potencia en las redes sociales. Este es un ejemplo de un spot que quisiera ponerlo del 2012 para que puedan ver cómo este tipo de mensajes logró generar una reacción y una eh, fuerza muy importante en las redes sociales. A los que están cansados de tener miedo, a los que saben que el peor trabajo es buscar trabajo, a los que luchan por sobrevivir en un campo olvidado, a los que viven en municipios y comunidades donde el abandono y la pobreza golpean la dignidad. A los que saben lo que es enfermar si no ser atendidos, a los que han sido traicionados por los políticos y los partidos, a los que no están dispuestos a permitir más corrupción e impunidad. A todos les decimos que llegó el tiempo de recuperar la esperanza, llegó el tiempo de la alegría y la confianza en el futuro. Llegó el tiempo de transformar nuestra realidad, de cambiar la historia, de no volver a lo peor de nuestro pasado. Por eso te necesitamos a ti, que no piensas rendirte ni bajar los brazos. A ti, que quieres darle un mejor futuro a tus hijos. A ti, que sabes que solo con justicia recuperaremos la paz y la tranquilidad. A ti, jalisciense. A todas las mujeres y los hombres libres de Jalisco. Te necesitamos ahora. Enrique Alfano. Bueno, y gobernar. estos spots pudieron competir con los medios tradicionales. Se convirtieron en herramientas reales. Tenemos. Tengo dos ejemplos más, particularmente el de no a la guerra sucia. Cuando se vino la parte más dura de la campaña, eh, tuvimos que desarrollar elementos que nos permitieran enfrentar esta realidad. Este es un material muy rápido, un diseño con una animación que nos permitió evitar... Esta dificultad. La mayoría de los políticos adquieren no solo experiencia en el gobierno, sino colmillo y técnicas para obtener votos y permanecer en el poder, entrando en el juego de la guerra sucia. ¿Qué significa esto? Que la frase de Maquiavelo, el fin justifica los medios, se vuelve una premisa para ciertos candidatos, y a costa de lo que sea, cumplirán su objetivo a través de las siguientes técnicas: desviar la atención. ¿Recuerdas al chupacabras? Era el año del 94 y debido a una devaluación del peso, una crisis histórica estaba a punto de golpear la economía de los mexicanos mientras que la prensa difundía noticias de este ser que provocaban temor y desconcierto. Una simple cortina de humo, creación de falsos enemigos. Esto consiste en crearle a la oposición una imagen siniestra y peligrosa a través de mentiras. Esto genera miedo. El temor nubla el juicio y asumimos que hay un riesgo sin estar seguros. Nos alarmamos sin indagar más allá. Y claro, están también las falsas promesas. La época electoral es un semillero de falsas promesas que solo tratan de seducir a partir de ilusiones y ocurrencias. ¿Cómo diferenciar a un buen político de uno cualquiera? Un político cualquiera te promete sin sustento, te promete un tren ligero, o te promete no subir impuestos, papeletas inteligentes y muchas otras cosas bajo su lógica. Una vez estando en el poder ya nadie puede hacer nada. Pero nunca olvides, si un político prometió en el pasado y no cumplió, ten por seguro que así lo seguirá haciendo. En cambio, un buen político no solo dice qué es lo que va a hacer, sino cómo lo hará, quién participa y en cuánto tiempo lo realizará. Recuerda que la realidad se construye con acciones, no palabras, y así cada candidato se forja una credibilidad. Es fácil caer en este juego, ya que los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Quien tenga más dinero para publicidad podrá comprar una mejor imagen. La técnica entonces de cualquier político será repetir una mentira en los medios hasta convertirla en realidad. Evita caer en los juegos de la guerra sucia siguiendo estos pasos. No te alarmes. No te dejes engañar. Cuestiona. Infórmate sobre el trabajo de cada político. Hechos, no palabras. Comunica e intercambia tus ideas sobre los candidatos con otras personas. Dialoga. Somos ciudadanos pensantes y el único enemigo que tenemos no son los partidos políticos, sino la desmemoria y la desinformación. Nuestra mejor arma es el conocimiento. Estas herramientas buscaban invitar a la reflexión, no a posicionar un candidato, y eso fue lo que funcionó en las redes sociales. Eso fue lo que nos permitió generar interacción y nos permitió generar una serie de contenidos que no planteaban el discurso simplón de te invito a votar por mí porque te prometo que voy a hacer un montón de cosas. Eran eh, mensajes, eran materiales que lo que hacían era invitar a la reflexión y lo que hacían era poner un reto para los propios ciudadanos. Así avanzamos para poder ir generando contenidos que ya no solamente venían del partido del candidato, sino que venían de los ciudadanos. Usted fue de los materiales más poderosos que pudimos presentar en la campaña. Este era un señor que se paraba en el centro de Guadalajara, se llamaba don Enrique también, bueno, yo no soy don, pero él sí era don Enrique, se paraba con una cartulina y decía yo soy un encuestador ciudadano, porque en ese momento los medios estaban sacando encuestas diciendo que estábamos muertos y que no iba a pasar nada, y este señor en el centro se dedicaba a levantar una encuesta y a, y a subir una foto todos los días. Esta es la campaña del 2012. Este tipo de materiales se volvieron muy poderosos. La gente los hizo suyos. Y así mismo usamos lo que nunca había sucedido, cuando menos hasta donde sabemos en este país, las redes sociales para vigilar elecciones. Guardián Electoral se convirtió en el mecanismo que tuvimos para tratar de amarrar las manos al PRI, para tratar de evitar que pudieran hacernos fraude. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que en la ciudad de Guadalajara... La herramienta funcionó extraordinariamente. Aquí no pudieron hacernos trampa, por eso se ganó de calle la ciudad. ¿En dónde no funcionó el proyecto? Pues en las zonas rurales, en los municipios más alejados. Y eso es lo que te pone en la mesa la idea de la brecha digital y de la diferencia de hacer campañas políticas en las ciudades y en las zonas rurales en, el, en lo que se refiere al uso de las redes sociales. Este elemento de guardián electoral evitó un fraude en la ciudad y fue una herramienta digital no una gran estructura de vigilantes de casillas, sino el usar las redes para poder pedirle a la gente ayúdenos a cuidar y a defender el voto. Y así llegamos a la elección en el mes de julio y quiero explicar esta gráfica nada más para entender rápidamente lo que decían en las encuestas al inicio de la campaña del 2012, teníamos 12 puntos en las preferencias y llegamos y le, llevamos la elección al último día de la campaña. Con el 34% de las preferencias. Pero voy a agregar un elemento adicional en esta gráfica. Si se fijan, la línea morada es el crecimiento de seguidores en Facebook. Cómo las encuestas van moviéndose al mismo ritmo que el crecimiento de nuestra base en redes sociales. De tener en el inicio 98 mil seguidores, terminamos con 250 mil Hoy ya tengo 600 mil seguidores, pero eh, lo importante de este asunto es esta línea, porque si esto no explica que las redes sociales te pueden hacer competir elecciones, pues entonces yo no sé qué lo puede explicar. Esta campaña se hizo sin televisión y sin radio, con puras redes sociales, y en 11 semanas se logró esto. Entonces, para quien tenga alguna duda sobre el tema, nosotros no la tenemos. Se pueden hacer campañas a través de las redes sociales, particularmente, ya lo aclaré. Cuando estás hablando de campañas eminentemente urbanas. Así llegamos al resultado, nos quedamos a un pasito de ganar, pero aunque no fui gobernador, construimos un movimiento y construimos una idea de cómo hacer política. Y ahora el reto era permanecer vivos políticamente después de selección. ¿Cómo nos mantuvimos en el 2012, del 2012 al 2015? Pues rápidamente, la única herramienta que teníamos, una vez más, eran las redes sociales. ¿Qué hicimos? informar sobre la deuda de Jalisco a la gente esta es la interacción de la gente cuando le dijimos cuánto nos faltaba por eh, cuánto tiempo tenía que pasar para que termináramos de pagar la deuda que aprobaron justo antes de iniciar la nueva administración del gobierno fue un mensaje muy poderoso que la gente entendió y que la gente tuvo una gran interacción le entramos también de lleno y logramos a través de una convocatoria a través de las redes sociales parar el aumento del transporte público en Guadalajara esto se hizo en el primer año de la administración actual. Logramos convocar a los ciudadanos e iniciar un proceso jurídico que paró el incremento en la tarifa del transporte y eh, de esta manera, del 2012 al 2015, con muchos otros ejemplos, mantuvimos vigencia y presencia permanente y nos comunicamos con la gente. Y entonces, en el 2015, llegamos a la elección de Guadalajara y teníamos... Ahora un reto distinto y ahora había una expectativa de que podíamos ganar, pero teníamos algunas cosas que ajustar y particularmente que afinar en términos del manejo de las redes sociales. Primero, decidir cuáles iban a ser los contenidos que ahora íbamos a difundir en las redes. Ya les expliqué que en el 2012 eran animaciones, habíamos usado la música, habíamos invitado a que los contenidos los generaran los propios ciudadanos, ahora innovamos y pusimos en la mesa la idea de hacer y de producir dos documentales. Un documental que se llama Una historia para cambiar la historia, que era o que es, y después si alguien tiene interés lo podrán ver, está en YouTube a su disposición, era la explicación de cómo se había construido este movimiento, recordarle a la gente lo que éramos y lo que representábamos. Y un segundo documental que ha sido reconocido de manera muy importante, que es una producción mucho más grande, que se llama Del Abandono a la Esperanza. Guadalajara del Abandono a la Esperanza. ¿Qué es este documental? Es un diagnóstico de cómo estaba la ciudad, de qué era lo que le había pasado a Guadalajara, un documental que le explicaba a los ciudadanos por qué queríamos gobernar la ciudad, qué era lo que queríamos hacer. No se había hecho en una campaña de esta manera y es un documental, además para quienes quieran saber cuál es la realidad de nuestra ciudad, es un documental que tuvo una potencia impresionante en las redes sociales, a pesar de que duraba casi una hora, muchísima gente lo vio y se convirtió en nuestra carta de presentación para la campaña del 2015. De esta manera, con esos dos documentales, seguimos o le aportamos un nuevo elemento en términos de innovación a los contenidos que difundíamos en las redes. Una vez más entendimos la importancia de las plataformas y pudimos desarrollar lo que no habíamos hecho en el 2012, esta plataforma que se llamaba Alfaro en Movimiento, que te permitía, entre otras muchas cosas... Saber en dónde iba a estar en los eventos, conocer las propuestas que habíamos presentado, conocer y recopilar las demandas de la gente. Fue una plataforma también muy importante. Repetimos la plataforma de Dona un Tweet y crecimos también exponencialmente nuestra capacidad de, reacción, de interacción con la gente. El proyecto Alfaro Responde tuvo una gran importancia porque en aquel momento se empezó a generar una gran desinformación con una serie de temas polémicos. Aquí tienen uno que la gente decía, ¿cuál es tu posición, Alfaro, sobre este tema? Pues mejor contestábamos en las redes y nos evitábamos que si lo declaraba en los medios, pues pusieran lo que ellos querían. ¿Qué hicimos adicionalmente? La primera aplicación móvil que se usa en una campaña de esta naturaleza. La descarga de la app se convirtió en un éxito, ahí teníamos eh, realidad aumentada, teníamos la posibilidad de subir las fotos que la gente se tomaba con un servidor, los, la información de los eventos, teníamos... Eh, grabamos videos detrás de cámaras antes de cualquier evento que tuviéramos, descargas y ligas oficiales, en fin, fue una aplicación que nos funcionó muy bien. Eh, y pues lo que fue la puntilla en esa campaña para el PRI, que se convirtió en un video también premiado a nivel internacional y que se convirtió también en el emblema de la campaña del 2015 y que tuvo como única forma de difusión. Eh, las plataformas digitales y nuestras redes sociales. Se los voy a poner a ver si se acuerdan. Son algunos de los rockeros más importantes de Guadalajara. Se detiene, va con la fuerza de nuestra gente. Nuestro futuro es diferente, no tengas miedo, sigue de frente, para la cara, para la cara, llegó la hora de ser valiente. Porque la historia se está escribiendo, Guadalajara está en movimiento Bueno, con el Cala, con Force, con André, con el Vampiro, con todos ellos que no cobraron un peso, que lo hicieron porque querían hacer algo por su ciudad, renovamos una vez más el mensaje de que no es un asunto de los partidos y de los, de los candidatos, era un mensaje a la gente. Eh, José Force les dijo una frase muy fuerte que dice este es el final de la apatía tapatía. Y eso fue un gran impulso y lo otro, pues era tomar con humor lo que ya vivíamos al final: la guerra sucia, miles de periódicos entregados gratis. Alfaro es un peligro y les sonará conocido esa frase. Esta es mi hija Paulina, y eso era lo que opinábamos de lo que estaba pasando. ¿Y qué sucedió? Que activamos una vez más Guardián Electoral, ahora en una zona urbana, y entonces sí pudimos blindar la elección. La gente se apuntó a cuidar el voto, se apuntó a defender el voto. Todo esto se hizo a través de redes sociales, el video no pudo tener ninguna exposición en televisión o radio, tuvo ex exclusivamente eh, exposición en las redes. Y ya cuando llegamos al final, pues vino el último intento de los medios eh, tradicionales para oponerse a la voluntad de la gente. Nomás para que vean lo que se decía, estas son las últimas encuestas de cierre de campaña. Decían en esa 39-37 que ya estábamos empatados. En la otra que ya me iban ganando por dos puntos, en la de la universidad iba empatado y en Milenio decían que iba empatado. Este, esto es en la última cae, y este video se hizo cae, famoso. Que Alfaro se cae, se, cae, se cae. Que Alfaro se cae. Alfaro sube, 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 sube. Bueno, y bueno, mucha lana de por medio y muchas pautas, pero esta vez ya no pudieron con la gente. Esta vez ya no pudieron contra eso y aquí están los resultados de la elección pues les ganamos dos a uno, no estaba empatada la elección, las encuestas de los medios andaban más o menos equivocadas y queda una vez más demostrado que hay cosas que ya cambiaron en la política, los medios ya no pueden engañar tan fácil a la población, los ciudadanos tienen otras herramientas y con eso ganamos una elección histórica y hoy gobernamos la segunda ciudad más grande de México. Y ahora el reto pues, es gobernar Guadalajara y si en, cuando iniciamos en Tlajomulco, si cuando jugamos el 2012, si cuando ganamos en el 2015 usamos la tecnología y las redes sociales y el Internet como herramientas de empoderamiento ciudadano y cambio político, pues ahora que gobernamos esta ciudad teníamos que hacerlo de la misma manera. Nada más que pequeño problema, uno se imaginaría que llegas a Guadalajara a gobernar y Guadalajara va a tener todas las herramientas para hacer el trabajo y nos encontramos con 25 años de atraso tecnológico. Nomás para que vean la foto de donde estaba el servidor del gobierno de Guadalajara es esta, así estaba el servidor cuando llegamos, y entonces nos planteamos el reto de qué íbamos a hacer para innovar en materia de tecnología. Modernizar el gobierno implicaba muchas cosas, implicaba desde las áreas más básicas de la administración, inspección y vigilancia, por ejemplo, pues lo que hacían los inspectores eran traer sus papelitos, sus actas y llenarlas a mano, lo cual se prestaba a una terrible corrupción. Hoy lo que tenemos son ya nuestros inspectores con tabletas electrónicas, con un sistema conectado directamente a la, al área de finanzas. Los cobros son vía Internet y tenemos una aplicación específica para esto que ha funcionado extraordinariamente bien. Desarrollamos lo que se llama Geomap y es hoy una herramienta muy útil, estamos utilizando para encontrar georeferenciados todos los servicios del gobierno municipal, los programas, las estaciones de policías y bomberos. Hoy Geomap tiene ya la posibilidad de que todos sepamos en dónde están todos los camiones de basura de la ciudad, por ejemplo, para que sepas a qué horas va a pasar el camión de la basura cerca de tu casa, ya para que el tema este de la campanita pueda ir quedando de lado. Y estamos ya concursando en el Mayor Challenge, pasamos a la final de Bloomberg y estamos comp eh, compitiendo para que esta aplicación y esta plataforma de Geomap pueda ser reconocida a nivel internacional. Y adicionalmente, entramos ya de lleno en la agenda de gobiernos de datos abiertos, que este es, por supuesto, un tema muy vinculado con las redes sociales y el uso de la tecnología. Primero, pues para hacer lo que los diputados y los senadores se negaron a darle a este país, que los que somos funcionarios públicos hagamos público nuestro 3 de 3. Guadalajara se convirtió en el primer municipio de México en el que el presidente y todos los funcionarios de primer nivel hacen público su 3 de 3, sin necesidad de reforma legal, sin necesidad de esperar a que el Congreso y los diputados hagan su parte. Ahí está la información de datos abiertos de lo que tenemos, de lo que somos, de dónde venimos y también estará con qué nos vamos a ir de la ciudad. Y acabamos de suscribir el convenio de datos abiertos con la Red México Abierto para eh, poder eh, enfrentar de lleno los... El reto que significa combatir la corrupción y tener, espero pronto, como lo hicimos con Tajumulco, el gobierno más transparente de este país en Guadalajara. Ya este año aparecimos en segundo lugar, vamos a pelear por ser el primer lugar. Y finalmente, lo que acabamos de presentar en Campus Night, lo que se llama Ciudad, una de las plataformas de más eh, vanguardia a nivel latinoamérica. Tal vez Santiago de Chile tiene una un poco más desarrollada con algunas cosas adicionales, pero esta es una aplicación que está inclusive con más eh, fortaleza que la que tiene la Ciudad de México, que la que tiene Monterrey, que tuvo un debate sobre si habían participado o no talentos eh, locales. Eh, tuvimos que invitar a una empresa española también a que nos ayudara a desarrollar una tecnología que no teníamos en ese momento en Guadalajara, pero estamos involucrando, por supuesto, a empresas locales ya para fortalecer y robustecer nuestras plataformas. Y hoy esta, esta aplicación pues, está dando extraordinarios resultados. Nos está permitiendo generar información que no teníamos en pavimentos, vamos hablando rápido nada más, en aseo público, en mantenimiento urbano, en parques y jardines, en movilidad, eh, en materia de tianguis, de banquetas libres, de. Bueno, nos regresamos un poquito, una antes. Eh, el total de reportes que están estructurados de esta manera ya estamos empezando a solucionar. Eh, 23 en proceso de solución, más los totalmente resueltos, son 27% hoy de capacidad de respuesta. Tenemos un mes con la aplicación, estamos afinando procesos, pero ya eh, estos eh, mecanismos van poco a poco dando resultados. Pero sobre todo quiero enseñarles lo que esta aplicación ha generado en el gobierno. En el siguiente mapa, estos son los reportes, los 8.000 reportes que hoy tiene Ciudad en menos de un mes de estar operando. Esta información no existía. Esta información sirve para tomar decisiones y para atender las demandas de la gente. Esta aplicación es tal vez nuestra mayor aportación en materia de innovación y desarrollo tecnológico hoy en Guadalajara y representa sin duda pues un eh, orgullo para nuestra ciudad el estar desarrollando estas plataformas que además tienen ya el, el reto que lanzamos en el Campus Night, la invitación a todos los jóvenes que quieran participar para enriquecerla con. Eh, el reto que se lanzó en ese día está abierta a la convocatoria para poder robustecer y fortalecer la plataforma de Ciudad. Eh, básicamente, lo que les acabo de presentar es la ruta que seguimos en un proceso muy largo y muy complejo, en un proceso que ha tenido experiencias de gobierno y experiencias de campaña, en un proceso que ha tenido derrotas y victorias, en un proceso que ha formado conciencia en la ciudadanía, un proceso y una historia que han sentado las bases, en muchos sentidos, de una reflexión que hoy está vigente a nivel nacional sobre cómo se puede hacer política diferente, si se pueden hacer campañas sin medios de comunicación tradicionales, si se puede desafiar la lógica de los partidos de siempre. Todo eso se vio aquí en Jalisco hace apenas, o en un periodo eh, no mayor, de cinco años. En cinco años hemos vivido cambios vertiginosos y esos cambios en materia política y en materia de empoderamiento ciudadano están estrechamente vinculados al uso de la tecnología y de las redes sociales. Estas son nuestras plataformas digitales, así es como hemos hecho política, así es como estamos haciendo gobierno y bueno, pues este, para nosotros presentar esta historia con ustedes es un grandísimo honor. Les agradezco mucho su paciencia y que me acompañen y espero que les haya gustado la presentación y quedo a sus órdenes por si hubiera alguna pregunta o algún comentario sobre lo que acaban de ver. Muchas gracias. ¿Se va a hacer preguntas? Si, quieren, si hay alguien que quiera preguntar algo, con mucho gusto. Creativa digital, creo que, bueno, creo que, sea, que es tan digital que, que se ha vuelto virtual que no existe, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay para sí. ese proyecto? El, eh, me preguntan sobre ciudad creativa digital. Eh, voy a ser completamente honesto con lo que voy a contestar. Hoy Guadalajara ha planteado la idea, lo dije el día que estuve en el Campus Night. De que tenemos una certificación como una ciudad inteligente, como una smart city. Yo quisiera, cuando menos, dejar la pregunta. ¿Ustedes creen que hoy Guadalajara es una ciudad inteligente, en toda la extensión del término, lo que eso significa? Yo no creo. Yo creo que somos una ciudad que puede ser una ciudad inteligente, pero requerimos muchas cosas. Una ciudad inteligente es una ciudad que tiene una ciudadanía informada, participativa, activa, eh, exigente. Una ciudad inteligente es una ciudad que tiene un gobierno abierto, transparente, que rinde cuentas. Y una ciudad inteligente es una ciudad que hace un in uso intensivo de la tecnología para mejorar la calidad de vida, entre otras muchas cosas. Estamos en la ruta de convertirnos en una ciudad inteligente y va a ser un esfuerzo constante del gobierno. Y en esa lógica de ciudades inteligentes, se planteó también o se ha desarrollado el concepto de Guadalajara como capital de la innovación. Fundamentalmente este, este asunto o esta idea vinculado al desarrollo de la industria, de la tecnología, sobre todo en los municipios, en la periferia de la ciudad. Y en medio de este contexto se plantea la idea de Ciudad Creativa Digital, un proyecto en el cual yo creo, un proyecto que fue construido y desarrollado por expertos en el tema, acompañado por el MIT en ese proceso, y que hoy pues tiene años sin que pase nada, discursos, 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 renders, maquetas, dibujos, y no hay un solo ladrillo puesto. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se perdió la idea original del proyecto que lo que se entendió es que se tenía que hacer un edificio con dinero público y que con eso ibas a construir una ciudad creativa digital. Ese no es el modelo, ese modelo está condenado al fracaso. El modelo es un modelo que tiene que ver fundamentalmente con un proyecto inmobiliario que pueda desarrollar la infraestructura en terrenos públicos, en este caso en el centro de Guadalajara, para poder ahí desarrollar espacios adecuados para que pueda eh, estar presente e instalarse ahí la industria de la innovación y de la tecnología. Hoy Ciudad Creativa está a un paso de ser relanzado, va a ser una realidad, lo vamos a arrancar este año. Estoy convencido de que en el 2016 van a estar en proceso y en construcción ya las primeras instalaciones de Ciudad Creativa Digital. Estamos comprometidos en ese esfuerzo, hemos expuesto nuestra visión con el gobernador de Jalisco para decirle en qué no nos parece... Eh, o, o qué cosas son las que no compartimos de cómo se han manejado hasta ahora las cosas en ese proyecto. Hubo cambios importantes al interior del fideicomiso y lo que les puedo decir es que Ciudad Creativa va a ser una realidad, pero va a ser una realidad si logramos retomar el proyecto inicial, el proyecto que planteó el MIT, para crear un distrito de la innovación como el que existe en Dublín, como el arroba Barcelona, como muchos otros que han sido exitosos, que están vinculados a proyectos inmobiliarios con usos mixtos, habitacionales, comerciales, de servicios, pero por supuesto con el componente de la innovación y la tecnología. Está en marcha, hay avances importantes, tenemos una superficie de tierra disponible de más de tres hectáreas que están listas para ser desarrollados y ahora ya con el impulso que le estamos dando, con el compromiso del gobernador de replantear las cosas. Confío en que este mismo año estamos arrancando ya el proyecto de Ciudad Creativa. Hoy por hoy, pues no es más que un discurso y un sueño. Gracias. ¿Cómo está? Eh, una pregunta así sencilla. Eh, ¿Todos los datos de Ciudad eh, van a ser datos abiertos? ¿Y esos datos abiertos vamos a poder… Eh, bueno, usted va a recibir los análisis que podamos hacer? Por supuesto. Esa es parte de la potencia de la plataforma. Queremos… yo no quiero esconder cuántos baches reporta la gente, al contrario, quiero que la gente sepa cuántos baches nos han reportado o cuántas lámparas fundidas. Es una plataforma en desarrollo, es una plataforma que va a tener posibilidad de ir agregándole nuevos elementos. Vamos a incorporar pronto, por ejemplo, herramientas para poder… Usar la plataforma para temas de seguridad pública, que hoy todavía está limitado en ese sentido, va a ser una plataforma eh, absolutamente de datos abiertos. Toda la información va a estar ahí, vas a tener acceso a la interacción que pueda haber eh, con los usuarios que nos están reportando algún tipo de queja o alguna petición. Va a ser una plataforma que tiene que ser ejemplo en ese sentido y el gobierno de Guadalajara, no solamente con la aplicación Ciudad, sino con ya toda la información gubernamental, está sumándose ya a estas redes de gobiernos abiertos que lo que busca es que no solamente tenga lo que están los portales de transparencia comunes y corrientes, sino que todos los procesos del gobierno sean procesos de datos abiertos. ¿Qué hemos hecho ya? Que somos, por ejemplo, el primer municipio de Jalisco que lo hace. Las sesiones de las comisiones de adquisiciones y de obras públicas son transmitidas en tiempo real en las redes sociales. Que la gente no solamente sepa qué se decidió, sino que puedan observar cómo se deciden las cosas y por supuesto que Ciudad tiene que estar en esta lógica de datos abiertos sin ningún tipo de matiz. Sí, las que digan. Bueno, los que digan, los organizadores. Yo no... Hola, ¿qué tal? Hola. Este, En tu visita en Dublín, Irlanda, en especial en el G-HUB, Qué aprendizaje tuviste para que se aplicara en la ciudad de Guadalajara? Primero, me pareció muy interesante el tipo de espacios físicos que particularmente los startups están utilizando. ¿Qué tipo Insisto, yo no no soy un conocedor del tema, les platiqué aquí lo poquito que he aprendido sobre sobre estos asuntos, pero me pareció muy importante el diseño de las instalaciones. ¿Qué tipo de diseño y de requerimientos físicos tienen quienes están haciendo y desarrollando tecnología. Me pareció muy importante ver en el, en el Digital Hub de Dublín cómo ya está ligando el proyecto de el, eh, los centros de desarrollo tecnológico con los proyectos habitacionales, que era esto que les decía de los usos mixtos. Me pareció también importante el tema de la renovación urbana, o sea, el lugar donde está el Digital Hub de Dublín en una zona extraordinariamente marginada, el Parque Morelos es... Eh, un lujo a comparación de lo que era en esa zona en Dublín. Eh, estuvimos eh, haciendo un recorrido y entendiendo sobre todo cómo era el vínculo con la iniciativa privada y cómo estaban estructurados los esquemas de organización, el fideicomiso con el cual se operó el Distrito Digital. Eh, me parece que fue un ejercicio interesante, que nos dejó algunas ideas claves. Eh, previamente a esa reunión en Dublín, habíamos estado, yo he estado con los que habían estado detrás del proyecto de Ciudad Creativa en el MIT, en Boston, eh, unos días antes. Creo que eso nos permitió entender qué ajustes teníamos que hacer al proyecto. Hace poco inclusive el fideicomiso tuvo un cambio de quién está al frente de, del mismo y hoy hay una nueva orientación. En el caso de Dublín, como en el caso de arroba Barcelona, que también lo he conocido de cerca, pues eh, son realidades distintas, no necesariamente se puede copiar un modelo. Pero me parece que esos elementos centrales, el diseño de instalaciones físicas, el tipo de requerimientos de instalaciones físicas, la liga con los proyectos inmobiliarios de carácter habitacional y comercial, la reactivación y renovación urbana de zonas marginadas de la zona donde está el distrito digital, eh, como una zona que pasó desde una zona marginada a una zona que se convirtió en una zona hasta medio de moda en eh, Dublín. Creo que son enseñanzas que eh, son importantes y que están hoy. Definiendo algunos de los ajustes que estamos haciendo en el caso de Guadalajara. Sí, ¿quién tiene? Pues o a quien digan. Hola, qué tal, buenas tardes. Eh, dos preguntas. La primera es, hace algunos meses hubo esta fuga de. Del, ¿Si escucha mejor? Sí. Uno, dos, tres. Ah, ok. Hace algunos meses hubo esta fuga eh, del padrón electoral del estudio con el que tú trabajas que es Indat, si no me equivoco. ¿Cómo se enfrenta tanto políticamente como de comunicación este tipo de situaciones? ¿no? Y la segunda situación eh, tiene que ver, tú mencionaste al principio este rezago que hay en las comunidades rurales respecto a esta campaña que tú has manejado. Sabemos que hay un proyecto futuro que difícilmente se va a detener en, la, en, en, la, en Guadalajara, vamos. Eh, ¿Cómo planeas más o menos atajar esta como debilidad de estas campañas que son totalmente digitales? Oye, la primera, nomás me puedes repetir la primera parte de la pregunta porque no entendí el principio de la pregunta. Ah, primera? sí, claro, te, te comentaba de esta fuga del padrón electoral que se... Ah, del que padrón, se perdón, ya, ya, ya. Bueno, sobre la primera, eh, eh, ha sido un tema de debate, sobre todo mediático. Eh, aquí está además quien está en la empresa Indacom. Indatcom es una empresa de chavos tapatíos que empezaron conmigo desde eh, Tlajomulco. Es una empresa local que ha trabajado en estos proyectos. Que a lo mejor hay quienes acostumbran cambiarle de nombre a las empresas o ponerles otro nombre, disfrazar licitaciones. Nosotros trabajamos con ellos desde hace mucho y trabajan con Movimiento Ciudadano. Eh, Movimiento Ciudadano les pidió una recomendación respecto a cómo manejar el padrón electoral. Eh, la recomendación era ponerlo en un espacio seguro en Amazon. Eh, Indatcom no tocó el padrón electoral, lo que hizo fue hacer la recomendación. Eh, Amazon notificó a Movimiento Ciudadano que había habido una violación a su sistema de seguridad. Perdónenme si no uso los términos precisos, pero voy a aproximarme lo más que pueda. Este, y en cuanto a Amazon, Amazon avisa: Movimiento Ciudadano baja la información. Curiosamente, el que descubrió el asunto es un hacker muy famoso de Estados Unidos. Nos parece que ahí hay algo muy extraño. Pero pues poco tiempo después, el PRI que se desgarraba las vestiduras del padrón, pues salió con que habían entregado y pirateado su padrón electoral también. El padrón electoral, desde que yo me acuerdo, existe un mercado negro en donde se vende, ¿no? O sea, tampoco es algo novedoso, pero sí creo que deja una enseñanza. Eh, habrá que reflexionar qué es más seguro si tener la información como esa en la nube, con un sitio eh, en teoría seguro, o tener la información en una USB este, en manos de alguien. No lo sé. Lo que sí sé es que se quiso generar una responsabilidad de la empresa cuando la empresa ni siquiera tocó el padrón electoral y pues obviamente tenía el propósito pues, de pegar a una empresa muy vinculada con nosotros. Eh, es un tema sin duda polémico, pero pues, lo que pasó fue realmente eso. Lo segundo, eh, creo que también en las zonas rurales va evolucionando eh, de manera importante el uso de las redes sociales. Si no, fíjate qué curioso. En la elección del 2015 no solo ganamos la ciudad de Guadalajara, ganamos las ciudades medias del Estado, ganamos Puerto Vallarta, Ocotlán, Tepatitlán, eh, Ciudad Guzmán. Es decir, por supuesto que a mayor nivel de urbanización, a mayor índice de urbanización... El uso de las redes sociales es más intensivo. Las redes podrán ser una herramienta en las zonas rurales. Yo creo que en la elección del 18 ya van a contar, ya van a ser factor. No sé hasta qué punto, pero hoy tenemos algo que no tuvimos entonces que es pues más tiempo para organizarnos y para formar otro tipo de estructuras que en los municipios rurales del estado en el 2012 no tuvimos. Entonces, creo que va avanzando en las ciudades medias, yo ya veo mucha mucho potencial para el uso de las redes en campañas políticas. Habrá que ver en los municipios más pequeños, creo que el 18 ya va a marcar una diferencia. Y sin duda, si esto te lo comento a nivel local, Jalisco, pues lo que yo creo que hay que reflexionar y pensar es qué va a pasar a nivel nacional. Porque hoy el debate es, o uno de los temas de debate es, ¿puede ganar la presidencia de México un candidato independiente? Pues esa respuesta creo que tiene mucho que ver con las redes sociales. Con el potencial y la capacidad que tengan eh, o que tengamos para hacer de las redes una herramienta de comunicación, porque evidentemente en las candidaturas independientes todavía no está resuelto el tema de la equidad en el acceso a los medios electrónicos. Entonces, eh, falta mucho por desarrollarse en el medio rural, pero creo que hay avances importantes y cuando menos ya en las ciudades medias del país, yo creo que sin duda ya es una herramienta que puede decidir una elección. Gracias. ¿Y ¿Quién iba? Iba, había levantado mano. Sí. Ah, creo que ya no se puede. Pero bueno, una ya, ¿no Una. Se puede una. Una más, sí. Indudablemente es que el el, el tema aquí se llama esperanza, ¿no? El, el mensaje que tú manejaste hábilmente en redes sociales. En el fondo, pues traía un mensaje de esperanza, ¿no? ¿Cómo mantener eh, después de una elección, pues eh, una campaña muy exitosa, ahora en gobierno, cómo mantener viva la esperanza eh, y cómo combatir, pues, dos eh, eh, cuestiones que son el cáncer de este país, que es la corrupción y que es la impunidad, ¿no? ¿Cómo involucras a la sociedad en todo esto? Pues ese es el reto, precisamente. Ya hemos demostrado algunas cosas que me parecen importantes en términos electorales y también en términos de gobierno cuando estuve en Tlajomulco, pero ahora gobernar Guadalajara es un reto de otro nivel, de otro, eh, de otro tamaño. Eh, hay quien dice que el gobierno desgasta políticamente. Pues desgasta si eres mal gobernante. Si eres buen gobernante, te fortalece. ¿Qué creo yo que hay que hacer? Pues hacer buen gobierno. Yo creo que. Aunque suene a verdad de perogrullo, pues lo único que tenemos que hacer en nuestro trabajo es gobernar escuchando a la gente, eh, hablando de frente, cumpliendo lo que prometimos en campaña. Eh, y la pregunta básica ¿no? del gran cáncer de este país, de esta ciudad, la corrupción, ¿cuál es el principio básico, igual como lo que dije ahorita del buen gobierno? Aunque suene muy simple, ¿cómo combates la corrupción? Pues de, en inicio o para empezar, no robando. Y eso sí les puedo decir. En los próximos años van a decir de mí cualquier cosa, pero jamás alguien va a poder decir que me robó un peso y eso ya es una gran ventaja. A partir de eso, tienes que desarrollar toda una política pública, porque eso es lo que se requiere para combatir la corrupción, que te permita primero eh, usar la tecnología como una herramienta importante para ese propósito. Eh, por ejemplo, la corrupción en los tianguis, que parece un asuntito así, o que podría sonar chiquito, pero es un asunto multimillonario. Entonces, ¿cómo combates la corrupción en los tianguis si todavía están cobrando con unos papelitos los permisos por metros cuadrados en cada tianguis? Con el uso ya de las aplicaciones que vamos a ser tecnológicas, el cobro ya pasa directo a tesorería vía electrónica sin necesidad de que pase por las manos de ningún inspector. ¿Eso va a bajar la corrupción? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque si hoy me preguntaran si ya acabamos con la corrupción en Guadalajara, les contesto una vez, no, no, a lo mejor el presidente no lo está haciendo. Pero abajo puede haber quien lo haga, puede haber policías que lo hagan, puede haber inspectores que lo hagan, puede haber funcionarios que, los, que lo hagan. Enfrentar eso va a ser un reto muy complejo, pero estamos usando estas herramientas para ello precisamente y yo diría en resumen que lo que tenemos por delante son dos años y un poquito más, dos años, cuatro meses, para demostrarle a la gente que no se equivocó. Si lo logramos, entonces tenemos futuro, si no lo logramos, aquí se acabó la historia. Y yo espero que no se acabe aquí la historia. Estamos trabajando para ello. No es fácil arreglar en, en ocho meses lo que se dejó de hacer 30 años. Ayer presentamos el primer plan, por ejemplo, a escala metropolitana que tiene Guadalajara en más de 35 años. Tuvimos 35 años sin saber para dónde iba la ciudad. Ese proceso nos va a llevar tiempo. Pero yo siento que hoy todavía lo que hay es confianza de la gente en que lo que estamos haciendo nos lleva por el camino correcto. Hay preocupaciones y hay quejas, claro. La gente quiere más seguridad en la ciudad y sabemos que nos falta mucho en ese sentido. Sabemos que tenemos que responderle a las demandas de la gente que nos pide mejores condiciones de las calles, del alumbrado, pero nos quedan dos años, cuatro meses. Y vamos a entregar esos resultados y yo espero que el gobierno no solamente no nos desgaste, sino que nos permita demostrar que se puede hacer política y gobiernos de forma diferente. Bueno, pues muchas gracias a todos, que se las sigan pasando bien. Mucho éxito al Campus Pari.